Queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos, enfermeros, contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero, por mi madre que hoy me dijo. Hoy estamos aquí en la calle Atrebello por razones de que te queremos que nos arreglen nuestras aulas. Las aulas que empezamos a construir hace 5 años y todavía no han terminado. Entonces hemos decidido un grupo de alumnos, como pueden ver, venir hasta acá a hacer protesta para que nos vean que no tenemos donde dar, no tienen donde darnos clase a nosotros. Y como somos nada más tres secciones que estamos acá, si no hacen caso hoy, más adelante vamos a hacer algo peor que esto. Entonces queremos que nos hagan caso, a que nos ayuden a construir y a terminar esas aulas que hace 5 años empezaron y no las han terminado. Con calma, compi, hay que ser astuto. Cállate, fucking federales, gandules y guardias estatales, que no hicieron nada, con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho. Fucking cabrón gobierno que permite esto, chorro de puerco, son todos unos insectos. Y por eso protesto, protesto por una masacre en Ponce, protesto por un Cerro Maravilla y hasta por un Septiembre 11. Lucha, lucha, como lucha libre, por la libre. Hola, mi nombre es Rosa Carvajal y estoy en el Liceo Bolivariano. Desde hace 6 años estamos estudiando en condiciones no inadecuadas para ver clases. Y por eso hoy estamos viendo clases en la calle, para ver si nos dan una respuesta a todo esto. Porque desde hace estos 6 años nos prometieron hacer nuestras aulas y laboratorios y todavía no hemos visto nada. De los salones que nos prometieron para este mes, que estaría lista, y miren cómo está. Sí, cuando yo vine siempre, trabajando aquí en Ciencia de la Tierra, igualito, estaba su mesón, estábamos estando. Debido a todas las modificaciones, todo se lo llevaron, lo sacaron y no hay nada. Ahí está prueba cómo se trabaja. ¿Dónde está eso? ¿Qué opinan ustedes de las condiciones que están viendo clase? Así, así se. ¿Está peor, eh? Por favor. Sí, peor. Porque ya tenemos 4 años en este mismo problema. Con el techo, las paredes. ¿Ve cómo está esto? Mira. La mesa está aguantada por abajo. Mire cómo está esto. No pensaba esperarnos aquí, nos están presentando las aulas de desarrollo endógeno. A ver quién nos puede explicar qué son las aulas de desarrollo endógeno. ¿Para qué sirve un aula? ¿Para qué sirve las aulas de desarrollo endógeno? Bueno, ahorita sirve para cubrir un poco lo que es el déficit de las aulas que tenemos. En este momento. Estamos dando clases de dibujo. En este momento sirve para dar clase, para darle respuesta
a la déficit de aula que tenemos ahorita en la institución. Pero principalmente, ¿para qué sirven las aulas de desarrollo endógeno? Bueno, se hicieron con el propósito de crear un proyecto donde participara la comunidad, tanto estudiantil como toda la comunidad en general de Boca del Río, en un proyecto basado en extraer de los mares diferentes productos, y aquí tratar de sacar de un producto que fuese destinado a beneficio de la institución como de la comunidad. ¿Y estas aulas debían estar listas el año pasado?